Yo no sabía, ¿no? Precio en sí. Me diré que sí, que los habito muy bien. No lo repasa mejor. Bla, 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 bla. ¿Cómo se forma presente sí? Hay muchas estructuras. Sujeto más verbo. Como los verbos en inglés son con el tú, está el infinitivo. Hay profesor que pone aquí infinitivo sin tú, y el verbo tío, ya está. Lo único que tiene que traen los españoles por la calle de la amargura es que la tercera persona del singular lleva S al final, o ES si termina en boca, ¿vale? Hay, decimos un verbo. Aquí. ¿Cómo? Aquí. Aquí. Yo como. Aquí viene el quebrante. La gente es que se vuelve loca. Se vuelve muy loca. ¿Quieres poner por ahí? Que te vaya. It eats. ¿Cómo se dice esto? No. It eats. It eats. ¿Qué está mal, no? ¿El qué está mal? ¿Qué va a estar mal? We eat. You eat. They eat. ¿Vale? Negativa. Otro quebrante. I don't eat. Yo lo entiendo así. Los ingleses hablan raro. Entonces yo, cuando dicen comer, para ellos es ir es comer. Yo comer, tú comer, él comer. Comes. Cuando piensan en negativo, dicen, yo no hago. Yo no hago comer. Yo no como. Pero es que hablan así. O sea, yo intento meterme en su mente. Yo no hago lo que sea. Lo que tú quieras decir. Entonces ahorran un montón de trabajo. Determinaciones como en español y de paz. Le dice, mira, el verbo comer, ya ahí, le voy a poner una S aquí, pero vamos. Ni, no tiene nada que ver con todas las desinencias que en español. Igual que además, por ejemplo, el saber el verbo ser, todo no es igual, porque también no te complica más tener. Si la hacen ir. Y aquí, el que lleva la auxilia, se va tú con los niños. La que está. Y si la hacen ir. Es que es tercera persona, pero ahí va la irregularidad. It doesn't eat. It doesn't eat. Hay que no me comen niños. It doesn't eat. Y las otras son normales. We don't eat. You don't eat. They don't eat. Interrogativa se le da la vuelta. Do I eat? ¿Cómo yo? Pues yo que sé que tú comes. ¿Cómo lo comerás? Y no estaría muerto. Do you eat? Does he eat? Does she eat? Does he eat? ¿Come el bicho o no come el bicho? Do we eat? Do you eat? Do they eat? ¡Hala! Con esa tabla es la que me ponía mi profesor de inglés. Aprenderse la cocina, bla, 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 Entonces, pasar con una cosa un poquito más difícil. Pues si sabéis, aparte de la ficha lo voy a sacar con otra cosita. Por esto, solo tenéis en la cabeza, ¿no? Al que se le olvide una de esas nomás. Yo aviso. ¿Eh? Para jugar que sea así menos. Lo avisó. Yo le dije al juez. Le avisé que lo íbamos a ir, al menos mal. Que no se fuera equivocado. Las partículas interrogativas. ¿Cuáles son? Dudas.
No, no. La palabra interrogativa. Del montón. What? Where? ¿Qué más? Who? Who? ¿Qué más? ¿Cómo? Who? ¿Qué más? ¿Cómo? Why? When? What else? What else? ¿De qué más? ¿Cuáles más hay? What, where, who, why, when, how, which? ¿Qué más? Vale, venga, ahí va, ¿eh? ¿Cuál? ¿Cuándo, dónde, cómo, qué, por qué? Entonces vamos a usar el presente simple en cada una. What? What do you want? ¿Qué quieres tú? El partículo interrogativo. Auxiliar, sujeto, verbo. Auxiliar, sujeto, verbo. What the hell? ¿Qué significa eso? What the hell? What the hell? Lo represento que voy a ir a el sitio. ¿Qué coño? ¿Qué coño? Sí. ¿Sí? Sí. Ajá. Cuando uno se sorprende es como cuando decimos otro, ¿qué coño? ¿Cómo? No, mira, what the hell? ¿Pero qué significa la tierra realmente? Eso. ¿Qué coño? Demonio. Digo, infierno. ¿Infierno? Ajá. Cuando te traducen en las películas, las malas traducciones, ¿qué demonios está pasando? What the hell es una traducción penosa, pero bueno. What the hell is happening? What the hell is happening? ¿Qué diantre está pasando? ¿Vale? ¿Hay algo más con el what? What time is it? Eso es. Que hay veces que se le meten palabras detrás. Entonces el inglés tiene cositas del idioma que ni más que aprendérsela de memoria. ¿Qué hora es? Y ellos, fijaros que meten el sujeto aquí. ¿Qué tiempo es ello? Ellos. ¿Qué hora es? Se refiere a una generalidad. Where? Where es dónde? Lo puedo poner con el verbo to be. Where are you? Where is she? ¿Dónde está él? ¿Dónde vive? ¿Cómo? ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? Que voy a ir a buscar. Where do you live? ¿Dónde? Where do you live? Yo me hice una canción para cada cosa. Yo no aprendí ni el podcast. Where do you go, my love? Yo voy a hacer la traducción perosa. ¿Dónde te vas, mi vida? Yo, cállate, ¿vale? No hagáis versiones, por favor. No las hagáis, ¿vale? Voy a poner el buen. Porque el buen tiene... When? ¿Cuándo? Do you go? ¿Cuándo te vas? When does she? ¿Cuándo te vas, sentido? Sí. ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo ella? Va a clase.
preguntas tú. Why. ¿Qué why? Why es por qué. Why do you smoke weed? Esta palabra la aprendí el año pasado en una película. No sabía lo que era. No sabía lo que era. Que después te monta. Vale. No sabía lo que era y se sentía. Pues, esto es marihuana. Una película como El fin del mundo. Es el fin del mundo y lo único que quieren es fumar porro. Buscan a fumar porro. ¿No? Weed, weed, what is the weed? Bueno, ya que se va a acabar el mundo, vamos a poner unos porritos. Y veo toda la película 5 con weed. Yo sé, la dirán 200 veces, no sé cuántas veces lo dije, pero es una pausa rey. Why do you smoke weed? Hay una forma de decir why. Why don't you can with us? Una forma de decir, o sea, una sugerencia, o de invitar a alguien a algo. ¿Por qué no te vienes con nosotros? No siempre tiene que ser uno, puede estar negativo. Why don't you with us? ¿Por qué no te vienes con nosotros? Otro. Estos son fáciles, ¿vale? When, why se pone, luego se pone los pilares, esto no tiene nada. El what tiene los pilares raras. Pero hay otro que tiene más divertido, por ejemplo, el who es muy divertido. Si yo quiero preguntar quién va, porque no lo conozco, digo who is it. Como no lo conozco, es sí. Es una cosa, es informe. Entonces, cuando veáis una película de terror que va una rubia, que las rubias, las películas de terror, llega un momento, no se sabe por qué ni cómo, que se quedan con una camiseta blanca y moja. ¿Por qué? No sé, pero tiene que salir con la camiseta blanca y moja. Y si no, con una película de terror. Está así. De alguna manera tiene que haber mojado. ¿Vale? Y además tiene que ser rubia. Si es morena ya, ya. Ya no. ¿Eh? Ya no es de terror. Ya falla, tiene que ser una rubia, tiene que ser una camiseta blanca y se le tiene que mojar. Y está sola. Y sola. Y entonces escucha un ruido y dice, Wisi, ¿quién es? ¿Qué pasa? ¿Vale? Hombre, el blanco se puede pensar bien o mal. El blanco tiene que ser blanco porque la sangre se nota más en el blanco. ¿Vale? O porque se transparenta mejor y se le notan más las cosas. Ya cada uno lo que piense. Pero yo sé que disfruto, o sea, yo cuando una película buena de terror, si tiene una rubia, una camiseta blanca, mojada. Si no, no. Si quiero preguntar por alguien, ¿quién eres tú? ¿Who are you? Vamos a ver cómo diría a quién quieres tú. Who do you love? Que es totalmente distinto y una formación súper rara. Who loves you? ¿Qué diferencia entre esto y esto? ¿Que tienes como? No, esto es a quién quieres tú y esto es quién te quiere a ti. ¿Quién te ama a ti? Y aquí no hace falta poner la silla. Y aquí, como es tercera persona, porque no lo conoces, ¿quién te ama a ti? Y aquí es a quién amas tú. Tú amas a quién. Y aquí es quién te ama a ti. Nobody and nobody. Bueno. How. El how es cómo. ¿Tú cómo lo comes? ¿Cómo? Una expresión típica es how do you do. ¿Qué significa how do you do? ¿Cómo? ¿Cómo tú lo haces?
does she run so fast? ¿Cómo es que corre ella tan rápido? ¿Cómo va? ¿Qué máquina? How are you? ¿De quién eres tú? ¿Cómo estás tú? How do you do? How are you? How do you feel? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Cómo te sientes? Ah, perdón. Y luego, los de toda la vida, el how much y el how many. How much se usa con nombres incontables. Incontables, no, son incontables. El agua, la leche. How much milk do you want? ¿Cuánta leche quieres? ¿Tres litros, cuatro litros, siete vasos? ¿Otro incontable? Sí. Pero, ¿es contable o incontable? ¿Eh? Incontable. ¿Y how many is incontable? Dice, ¿cuánto? ¿Cuántos libros lee ella? Un montón. Pero no sabe tanto inglés, porque lee libros en inglés. Y luego el último, que es raro, raro. Pero raro que no te imaginas tu cuenta. Es el... Which. Which. Yo soy la ficha. ¿Cuál es la ficha de bruja? No. Bruja es... Which. Witch. 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 ¿Eh? Aquí andan solamente. Witch. Eso es cuál. Y siempre lleva un nombre detrás. Which book do you prefer? Sería, ¿qué libro prefieres? Y siempre tiene que tener un nombre detrás. Si no tiene un nombre detrás, no tiene sentido. Which car is your favorite? ¿Vale? Siempre tiene que llevar un nombre después, no es como las otras. Esta siempre lleva un nombre después. ¿Cuál? ¿O qué? Sería qué, pero vamos, yo digo cuál cosa. Donde lo decimos cuál, ¿no? Entonces hoy...